Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray Y bueno, nos encontramos acá uh, para grabar un videito sobre las invocaciones de Miracle Witch Este fin de semana tenemos Miracle Witch Y tenemos un banner, el banner está bastante decente, solo que ya yo tengo todos estos personajes, ¿verdad? Mamuk ya lo tengo creo que Exclusive 3 o 4, si mal no recuerdo El Moloch sí lo tengo sencillito Priester ya está Exclusive Weapon 4 Eh... Marvel está exclusivo de pon 4, entonces realmente ninguno de estos personajes me sirven de mucho. Digamos, yo los uso, pero ya los tengo full. Sin embargo, quiero hey, ir eh, bajando el PT este para cuando venga el evento de, de Navidad, el exclusivo nuevo. ¿no? Sin embargo, este personaje, Adeline, que es un personaje de HP Burn Single Target. Yo le estoy haciendo pruebas, no me parece que sea así como que, uff, fue el mejor personaje del planeta. Pero está decente y bueno, es un personaje nuevo. Entonces, de todas formas yo la voy a poner a ella como mi escogencia porque nunca le sale a uno el personaje que uno quiere. Entonces la voy a poner simplemente para que me salga cualquier otra cosa. Y poder bajar el pity. No tenemos pity. Fíjense que estamos todavía más o menos lejos. Pero bueno, quiero, quiero intentar a ver si... Quedamos más cerca del pity para la próxima. Y si sale un legendario, buenísimo. Porque así vamos bajando el pity. Básicamente. Pero digamos, de todos estos personajes que están en el banner, la verdad es que estos son muy buenos. Todos son súper top. Se usan muchísimo. De los épicos, eh, tal vez eh, Farnel es bastante decente. O sea, sí, sí, hay personajes aquí más o menos decentes, pero la verdad es que ya uno cuando está muy más avanzado en el juego ya uno no usa personajes épicos, sobre, más que todo para facciones y algo así. Entonces no, no el foco no está en esto, sino más bien en el tema de los legendarios. Entonces, bueno, basta cháchara y vamos a hacer las invocaciones. No vamos a ir de 10 en 10 porque nada más tenemos 115, entonces, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y nos sale algo interesante. No nunca sabe cuándo le va a salir un legendario fuera de pity. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí el matkin que podemos hacer unas cuantas invocaciones a ver si la suerte nos acompaña y podemos bajar este pity. Ah, bueno, y de paso cumplimos con el quest este semanal de las 30 invocaciones, buenísimo. Ah, mira, salió este nuevo eh, te cuento que este personaje estaba medio interesante. Yo no le llegué a hacer prueba, pero voy a tener que hacer prueba ya que me salió buenísimo. Porque tiene, tenía buena pinta, por lo menos. Creo que era un personaje de Burn, me parece. Pues un buen soporte para alguno de estos personajes de Burn que andan por ahí. Vamos a seguir aquí a ver qué tal. Naranja china, limón francés. Nada de nada. Ok, quedamos a 29. Creo que por aquí nos dan dos más por haber sacado a este señor. Tenemos, voy a comprar tres más para hacer una multi. Y ya con eso. De no. Voy a como pobrecito, ¿verdad? ¿Cuánto quedan? 22 para hacer una... No, hombre, vamos a comprar esos 22. ¿Para qué, ¿pa qué vamos a, a inventar? No sé si me alcance. Vamos a ver. Uy, voy a quedar con 1000 solamente de diamante. Pero bueno. Lo que hago por ustedes, chiquillos. Bueno, vamos a tener legendario aquí. No cabe duda. Y vamos a ver qué nos sale. Si nos sale la chiquita esta nueva, no me voy a quejar. Me, me va a dar rabia porque <laughs> no voy a bajar esto. <laughs> Pero es un personaje nuevo que está interesante para hacer pruebas y todo eso. Así que no me voy a quejar. Y si sale otro, bien. Porque entonces el piti lo. Ah, bueno, se vino antes. Nuevo. <laughs> nunca 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 Cuando elijo un personaje Que quiero, me sale eh, En este Que no quería Que se me reseteara el pity Pongo el personaje que, que quiero Que nunca me sale Y me sale Y me resetea el pity Pero bueno, como les dije Eh... Me encanta porque es un personaje nuevo y que va a tener la oportunidad de probar y hacer contenido y todo. Así que me voy contento. No me voy a quejar. Eh, sí que, bueno, sí, me reseteó el pity, pero yeah. es lo que es, gente. Me voy contento, la verdad. Vamos a agarrar aquí. Ah, miren, un y, nice. Y para no perder la costumbre, vamos a tirar estas nueve timidillas ahí. Uno nunca sabe cuándo le va a salir otro, ¿verdad? Y vamos a ver si tenemos la suerte que nos salga otro legendario. A ver. Dos tiritos más. A ver si la pegamos. No. Nope. Último chance. Y no. Bueno, gente, a pesar del reset del Pity, la verdad es que me voy contento. Tengo a mi personaje nuevo. Hacía rato, les cuento que hacía rato que no sacaba un personaje del banner de Miracle Wish Habían estado eludiéndome los personajes de Miracle Wish ¿Dónde está? Aquí está Nuestra querida amiga Adeline Y bueno, ya la subiremos y haremos pruebas con ella a ver qué tal Gente, bueno, espero que les haya gustado el video Eso era todo lo que les tenía por ahora Por favor denle like, suscríbanse al canal y se estar hasta un próximo video Bye, bye